¿Todo salió bien? Sí, muy bien. Nomás tranquilos, muchachos, porque la estación está llena de policías. ¿A qué hora salen ustedes? Pues que a las 4 de la mañana. ¿Qué están haciendo aquí? Pues, ¿qué vamos a hacer, mi jefe? Estamos esperando nuestro tren. Sale a las 4. Está bien. Ya no tarda en llegar Margarito con el señor Obregón. Nomás quiero que lo saluden como si fuera cualquiera de nosotros. Está bueno. Adiós, Márgaro. ¿Qué pasa? Caray, ya trabajen, que para eso les pagan. Trabajen ustedes. Gracias. Vámonos, Manuel. Órale, ahí nos vemos, muchachos. Que les vaya bien. Este es el tren de balsas. Thank you.
Señor general. ¿Qué pasa, Margarito? Ya está amaneciendo. Ya estamos llegando a Iguala. Aquí tenemos que bajarnos. Después yo iré a buscar al general Rómulo Figueroa para que nos dé una mano. Bueno. Está usted rodeado de idiotas, coronel. ¿Cómo pudo escaparse Obregón frente a las narices de 70 policías? Señor presidente... ¡Sí, señor presidente, ni que jodata! ¿Cuándo supone usted que escapó? Pues creo que... ¡Creo! Esto es el colmo. ¿Hay alguna noticia de Alessio Robles? No, señor. La casa está vacía desde hace días. Puede usted retirarse. ¿Cuál fue el último día que se vio al general Obregón salir de su casa? El día 12 en la noche, señor. Salió a cenar con el señor Archibaldo Álvarez. Ya sabe usted que son muy amigos. Sí, señor Carranza. Ya conoce usted las grandes diferencias entre mi primo y yo. Por supuesto, yo no he visto al general Obregón desde hace tiempo. Es natural. Planearon esa fuga antes de que concluyera un juicio legal. Solo para hacerme aparecer como seguidor de Obregón. Y para tener el pretexto de continuar la campaña electoral, de por sí mal planteada desde el principio. Pero por caminos más violentos. Señor presidente, ¿quiere usted que intentemos hacer un llamado a Obregón? No sé, en fin, garantizando que su integridad no está en peligro y que el gobierno vigilará el desarrollo pacífico de las elecciones. Creo que es tarde para todo eso, general. Si el presidente de la República tiene que rogar a un gobernador para que le permita ejercer los poderes que el pueblo ha puesto en sus manos, si tiene que pedir sensatez a un general retirado que se pone al margen de la ley, el presidente no puede continuar siéndolo. Señor Carranza, según todos los indicios, el general Obregón salió de México la madrugada del día 13. Por tren es lo más probable. En el sector ferrocarrilero, el obregonismo cuenta con una gran cantidad de seguidores. ¿Y se supone que salió para Sonora? No lo creo, licenciado. Lo más probable es que se haya dirigido hacia Guerrero. ¿Con Figueroa? Pero si se ha manifestado siempre carrancista. Pero recuerde usted que objetó la candidatura de Bonillas, aunque todavía no era un hecho, y firmó la declaración de los gobernadores de muy mala gana. En fin. Señor presidente. Es verdad. Yo confiaba en que actuaría de todas maneras con cierta mínima lealtad. Pero estamos rodeados de simuladores y de dos caras, señor presidente. ¿Qué pasa, señor Berlanga? Señor presidente, llegan estos despachos. El general Calles, al mando de las fuerzas del estado de Sonora, está atacando Culiacán. Y el general Obregón acaba de llegar a Guerrero. No hay más datos. Me envío un telegrama, cuidado. Todavía tengo esperanza de que actúe con sensatez. ¿Y mi papá? No hay problema. Hoy mismo salimos de la ciudad. Nora, que todos nuestros amigos salgan de la casa. Es necesario que no quede nadie. Claro. Ahora mismo lo haré. Cuídate. Nos comunicaremos contigo. Y por favor, no intentes hacer nada, y mucho menos regresar a Sonora. ¿Entendiste? Cuídense. Están bien los dos. Bueno, pues ahora mismo despediré a todos los que nos ayudaban y dejaremos tu casa tranquila. ¿Y Renato? No debo decirlo delante de ustedes, pero la verdad es que se va con mi papá a buscar a Obregón. Esto quiere decir que los obregonistas se lanzarán otra vez a las armas. ¿Y tú? Pues le voy a pedir a Nachita que me busque un coche de bandera roja y me regreso al San Francis. No, esta es tu casa, somos tu familia. Se quedará con nosotros, ¿verdad, mamá? No, es que ya las he molestado bastante. No vamos a permitir que estés en el hotel porque sería peligroso. Imagínate, Julieta, es capaz de organizar un centro a favor de Pablo González. De repente, ¿quién crees que llegó disfrazado de garrotero? Hombre, el mismísimo general Obregón venía acompañado de don Margarito.
Se lo paseó a los soldados en las meras narices y ni cuenta se dieron. Luego pues ya lo subió un vagón que estaba lleno de guacales para gallina. Nosotros nos tuvimos que quedar porque imagínate, si luego los soldados lo quieren agarrar, teníamos que defenderlo, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que viste? No, pues no. Pues Manuel, ¿viste cómo el general Obregón se le escapó de entre las manos al presidente Carranza? Ay, pues ha de haber sido pura casualidad. No, todo el mundo dice que Obregón se levantará en armas otra vez. Oye, mi amor, de eso te quería preguntar. Yo ando hecho bolas. ¿Por qué? No sé, a ver, ¿por qué no puedo hablar como hablan ellos? ¿Por qué no puedo pensar como piensan ellos? ¿Como quiénes? Pues el joven Renato, la señorita Julieta, Andrea, don Lupe, y hasta tú. Soy muy bruto, Mercedes. Quisiera entender las cosas, quisiera ser como ustedes, como don Lupe. Bueno, pues con el tiempo. No, ¿por qué no fui a la escuela? Pues porque tuviste que trabajar desde niño. No, ¿por qué no aprendí las cosas? Porque así es la vida. A unos se les facilitan más las cosas. Y a otros nos cuesta mucho trabajo. Lo que pasa es que no quiero seguir siendo toda mi vida un mugroso fogonero que no sirve más que para estarle echando carbón a una máquina. Porque no quieres voltear y ver lo que pasa a tu alrededor. ¿Nunca te has puesto a pensar cómo pago la renta de esta casa? Oh, ya vas a empezar. ¡Si no te estoy reclamando! ¿Nunca te has puesto a pensar de qué vivo? ¿Por qué cuando me conociste era una mujer llena de joyas y ahora no tengo una sola? Analiza las cosas. Piensa en ellas. Hemos vivido la lucha más sangrienta de este país. Yo perdí a mi marido en Torreón. A mi hija me la mataron los carrancistas. No puedes seguir viviendo como en una nube, pensando solamente en la muchachita que... No, yo no estoy pensando en ella, Mercedes. ¡Por Dios, Manuel! Soy una mujer de más de 40 años y tú tienes 23. Tengo un pasado que tú has querido ignorar siempre. ¿Por qué no me interesa? ¿Crees que me puedes engañar? ¿Crees que no me he dado cuenta que no has dejado de pensar en ella? Pues búscala. ¿Y tú? Yo me he sabido defender del mundo con uñas y dientes. Me han matado a mi gente y he sobrevivido. He tenido que robar para comer y he sobrevivido. Y he tenido que hacer otras cosas. También puedo sobrevivir al hecho de que tú me dejes. Mercedes, nunca te voy a dejar. Eres lo único que tengo en la vida. Eres inteligente. No quieres utilizar la cabeza como tanta gente. Tienes un futuro que defender. Tienes una vida que construir. ¿Crees que yo no sé que todo esto no es más que un sueño? No, Mercedes, no es un sueño. Que nuestro futuro tiene los días contados. Pero quiero que tú triunfes, porque te amo. ¿Cómo? Estudia. Tienes el libro abierto de la realidad frente a tus ojos. Analiza. Planea las cosas, piensa. Toma posiciones, comprométete. Lee, observa. ¿Por qué observo si no sé nada? Mira, por ejemplo, el momento que estamos viviendo, al general Obregón no le quedan más que dos destinos. O lo matan los carrancistas dentro de unos días, o será presidente de la República. ¿Y eso qué? Estuviste con él en el momento de mayor peligro. A este país lo estamos destruyendo entre todos. Lo estamos acabando. Acuérdate cuando eras chamaco. Acuérdate de los años de hambre. Tienes que pensar en ti. Y de alguna manera, como todos, ayudar a reconstruir este país. Y van a ser los hombres de tu edad los que lo hagan. Nosotros, los que fuimos derrotados en la revolución, ya no contamos. Pero tú sí, mi amor. Bienvenido a Guerrero, general. Estábamos preocupados por su suerte atrapado en esa ratonera militar de Santiago Tlatelolco. Pase. Gracias, señor. Thank you.
lamento sinceramente por haber tenido la suerte de haber llegado hasta tierras surianas, cuna de tantos grandes y heroicos caudillos de la libertad, como los Galeana, los Guerrero, los Bravo. Hace ya mucho tiempo que hemos sido víctimas de graves atentados. Atentados que van en contra de la democracia y de las personas, de los que luchamos por hacer de México un país con más dignidad. En contra del sufragio efectivo y los derechos del pueblo. Derechos por los cuales murió Francisco y Madero. Derechos por los cuales millones de mexicanos han muerto en el campo de batalla. El señor gobernador me informa que su gobierno ha decidido desconocer al gobierno federal y hacer fuerza común y unirse a la justa causa del pueblo de Sonora. Que conduje por todo el país una campaña electoral que todos queríamos que fuera limpia y pacifista. No soy partidario, ni nunca lo he sido, de un derramamiento gratuito de sangre. Pero no olviden que también soy soldado. No puedo ver impasible el encumbramiento de los tiranos. Pero por desgracia, la tiranía solo entiende un idioma: el idioma de la metralla. La segunda parte fue francamente lenta y la soprano muy excedida de peso. Nos avisarán en cuanto la cena esté lista. Gracias, señor. Señores, fue una lástima que no presenciaran ustedes esta ópera el año pasado. Caruso la cantó admirablemente en septiembre. Sí, desafortunadamente algo me impidió verla. ¿Por qué en algunas representaciones es el rey de Suecia y en otras el gobernador de Boston? Ah, sí. Verdi escribió originalmente un baile de máscaras en torno al rey de Suecia. Que había sido asesinado años antes, ¿no es así? Efectivamente, señor, pero la censura no lo permitió. Lo comprendo. A nadie le gusta ver un regicidio en escena. Con ese mismo criterio, Verdi cambió el personaje por el gobernador de Boston. A mí me parece un poco absurdo que el gobernador insista en ir al baile de máscaras cuando sabe que está rodeado de conspiradores que quieren matarlo. Claro, claro. ¿Me permiten? Señor presidente. Gracias. Parece que los levantamientos se han multiplicado en el país. Tabasco, Michoacán, Zacatecas. Señor presidente, la situación se ha complicado en los últimos días. Creo que debemos tomar medidas más severas en cuanto a su seguridad personal. ¿Cree usted que estoy rodeado de conspiradores como el gobernador de Boston? Señores, parece que están ustedes impresionados por lo que vimos esta noche en el escenario. Celebro su sentido del humor, señor. Pero lo que dice el general Álvarez me parece muy sensato. Hay que tomar medidas. Sí, las tomaremos. Las tomaremos. No me gustaría que mi muerte sirviera de tema para otra ópera. Licenciado, es importante no perder el control sobre las fuentes de información. Movilice a la policía y a todas las fuerzas con las que cuentan. Usted tiene el poder. Sí, señor presidente. Jiménez, comuníqueme con los jefes de policía de los estados del norte. ¿Cuál es la situación, general Murguía? Bueno, señor presidente. Todas las fuerzas del norte y las tropas que pertenecían al ejército de Oriente apoyan a Obregón y a Pablo González. Operadora, Secretaría de Gobernación, licenciado Aguirre Berlanga, con Gómez. ¿Hay alguna novedad? Con las fuerzas al mando de Aguilar, de Castro, de Diegues y naturalmente las mías. Esa es la situación actual, señor presidente. ¿Terminaron de revisar el texto del dichoso plan de Agua Prieta? Sí, señor. Este es. Considerando que el actual presidente de la República, ciudadano Venustiano Carranza, ha burlado de manera sistemática el voto popular, ha suspendido de hecho las garantías... Por favor, general, lea adelante las propuestas. Sí, señor. Artículo primero. Cesa en el ejercicio del
Poder Ejecutivo. ¿Quiénes firman? El general de división Plutarco Elías Calles, general de brigada Ángel Flores, Francisco Serrano, Francisco Manso, general brigadier, general Piña. Son cientos de firmas, señor presidente, de oficiales de alta graduación y de políticos de todo el país. ¿Me permite, general? Sí, señor. Que pasen a mi despacho todos los oficiales que se encuentran en la sala de espera. Casi no hay nadie, señor. Casi no hay nadie. No, señor. Señores, no entregaré el mando del gobierno sino al candidato legalmente electo. Una vez vencida esta rebelión, trasladaremos el gobierno a Veracruz por segunda vez. Licenciado, el gobernador Montes está al telégrafo desde Querétaro. Sí, gracias. Esta es una huelga de generales. Qué terrible, Eduardo. ¿Por qué tuvieron que avanzar las cosas hasta este extremo? Son cientos de militares los que han firmado el plan de Agua Prieta. ¿Plutarco también? Sí. Elías Calles también. Estoy triste. Otra vez nuestros amigos se vuelven nuestros enemigos. Sí, yo también estoy triste. Por la situación del país. General, qué bueno que llega usted ahora. Quiero comunicarle dos o tres cosas. Me habló el general Urquizo. Veo que el señor Carranza ha decidido apresurar la salida. Sí, pero no todo el mundo está de acuerdo. Tendremos una reunión privada dentro de unos momentos. Fui a Palacio, allí encontré su mensaje. Aquello era un avispero como toda la ciudad. Corren todo tipo de rumores, hay una gran alarma como es natural. Y eso que la gente no sabe hasta qué punto se han venido complicando las cosas. No solo hay levantamientos y adhesiones al plan de Agua Prieta en todo el país, sino que las tropas de Pablo González y Treviño merodean en los alrededores de la capital. Podrían atacar en cualquier momento. Aquí entre nosotros yo creo que están tomando su tiempo. Antes de atacar la ciudad, a lo mejor piensan en la posibilidad de una renuncia del gobierno. Eso no lo admitiría nunca el señor Carranza. Usted lo conoce. Sí, sí, yo lo sé. Pero no estoy seguro de que Treviño y González lo sepan. Otra cuestión es que antes que exponerse a un ataque alarmante y costoso a la ciudad, preferirían ocupar la ciudad tranquilamente. Eso sí. Y como estamos rodeados de infidentes y de falsos amigos, no dudo que a esta hora ya estén enterados de la decisión del señor Carranza. Otro asunto. El dinero. ¿El dinero? El general Murguía nos pide que le ayudemos a hacer ese movimiento con la mayor discreción. Son los fondos del gobierno. Varios millones en oro amonedado. Ah, claro, yo no había pensado en eso. Sí, cuente usted conmigo. Es el tesoro de la nación y tiene que estar bien escondido y resguardado en nuestro laberinto de convoyes. Aparte de enemigos, también hay codiciosos. Así es. Carranza se disponía a abandonar la Ciudad de México. Y Enrique Estrada, Pascual Ortiz Rubio, Carlos Green, Arnulfo R. Gómez, Lázaro Cárdenas, Gonzalo Escobar, entre otros, encabezaron el desacato al presidente Carranza, que Luis Cabrera bautizó como la huelga de generales. Los sublevados que seguían a Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, Francisco Serrano y demás jefes militares reunían la casi totalidad de las Fuerzas Armadas del país. Hecho un recuento, los leales a Carranza en la Ciudad de México sumaban apenas poco más de 2.000 combatientes. La
Sentados, por favor, señores. Creo que esta será nuestra última reunión oficial en la Ciudad de México, por lo menos por algún tiempo. He tomado las providencias necesarias para trasladar a Veracruz el gobierno de la República. Disponemos de un número considerable de trenes, y como ya se ha informado, los señores funcionarios del gobierno pueden viajar con sus familiares si así lo desean. Solo los he reunido aquí para organizar los detalles de la partida y para conocer alguna otra consideración que ustedes quieran hacerme. Eso es todo. Señor presidente, sé que la situación es realmente grave desde hace varios días, que la decisión de abandonar la capital ha sido tomada por usted. Pero quiero preguntar, ¿no podría el gobierno sostenerse en mejores condiciones permaneciendo en la plaza? El abandono de la ciudad tiene riesgos políticos, aparte de riesgos militares. Lo digo con franqueza, aunque tal vez inoportunamente. Señor ingeniero, sé que hay riesgos políticos, pero debemos afrontarlos. Ya en 1914 me vi obligado a instalar un gobierno provisional en Veracruz y volvimos triunfantes. El cerco en que nos hallamos no nos deja otra salida. Además, señores, Veracruz es una plaza fuerte. Y más que una plaza, es una fortaleza política donde podemos reconquistar el país. Pero no es desde el punto de vista de la opinión pública, señor presidente. Con todo respeto, esta salida es una entrega del gobierno a los supuestos jefes de un posible cuartelazo. Señores, por lo que a mí toca, la decisión está definitivamente tomada. Nadie tiene obligación de acompañarme en contra de su voluntad. Pero quiero repetirles para concluir lo que he dicho muchas veces. Soy el presidente constitucional de la República y el gobierno estará donde yo me encuentre. No estoy dispuesto a huir como Porfirio Díaz ni a ser sometido como Madero. Volveré a mi casa triunfante o muerto. Hola, querida. Tengo mi coche allá afuera. Te ruego que hagas una maleta pequeña, ¿sí? ¿Para qué? Quiero llevarte a Tampico. Allá están las oficinas de la Shell y los altos empleados estaremos protegidos. ¿Pero estás loco? ¿Cómo me voy a ir contigo? Se supone que soy una señorita decente. Ah, Andrea, soy inglés, no tengo esos prejuicios absurdos. ¿Pero cómo voy a dejar mi casa? ¿No has escuchado que Carranza abandona la ciudad? Tu padre es uno de los carrancistas más notorios de la ciudad. Es obvio que Pablo González tomará la ciudad esta misma tarde por Puebla. Obregón está en Xochimilco. Entrarán a la ciudad por aquí, por Tacubaya. Estás en peligro. Y no quiero tener una prometida muerta o encarcelada. ¿Me estás proponiendo que abandone a mi familia? Ah, eres mi prometida. Pediré tu mano dentro de unos días. Protejo lo que es mío, sencillamente. Pues no. Si hace dos semanas protegí a mi prima de la policía de Carranza, no voy a abandonar ahora a mis padres porque ahora dices tú que va a triunfar Obregón. Esa es una actitud romántica y sin sentido. Se supone que si me voy a casar contigo es porque te quiero. Corre a Tampico, que te defiendan las guardias blancas de la Shell. Te prometo que si me llevan a Lecumberri, te mandaré un telegrama avisándote. Y si me matan, no tendrás que preocuparte por otra cosa más que por buscar una esposa que cuando estés en peligro te abandone con la mayor tranquilidad del mundo. ¿Qué sucede? Pues el presidente Carranza deja la Ciudad de México y se va para Veracruz. Dios santo. Entonces los gonzalistas tomarán la ciudad y... ¿Y qué? Nada. ¿Pero qué estás haciendo? No, pues nada, nomás me vine a cambiarme. ¿No ves que me voy con Don Lupe en el tren presidencial? ¿Pero estás loco? ¿Qué no has oído hablar del plan de Agua Prieta? No, pues yo de eso no sé. La mayoría de los generales se han levantado contra Carranza. La Sierra de Puebla está llena de rebeldes. Las tropas de Pablo González están en la salida a Puebla. Ese viaje es muy peligroso. Ay, mi amor. Pues miles de personas no piensan así, se van a ir con el señor Carranza. No, tú no. Tú no, ese viaje es absurdo. Los detendrán fácilmente, pueden levantar las vías, ponerles bombas. ¿Qué no te das cuenta? Ah, bueno, Mercedes, me lo has estado diciendo todo el tiempo. El libro de la vida está delante de tus ojos, aprende a leerlo, ¿no? Pues eso es lo que voy a hacer. Lo que vas a hacer es una estupidez. ¿Cómo es una estupidez pensar que ese tren puede llegar a Veracruz? Deja que Carranza se convierta en héroe. Pero tú eres un triste garrotero que no tienes por qué sacrificar. Pero ya está bien, ya me lo has dicho muchas veces. Soy un donadie, ¿no? Pero quiero dejar de serlo. Me lo has estado repitiendo y ahora ¿qué? ¿Te contradices? Porque te quiero, porque me da miedo perderte. Claro que quiero que progreses y te conviertas en un hombre maravilloso.
Pero para eso es necesario que vivas. Y en ese tren va la muerte. Bueno, pues no le hace, mi amor. Me voy ahí. Yo no me voy a convertir en un estúpido ratón que se esconde bajo tus faldas. No, tú no irás. Durante meses he soñado que ese tren no llega. Durante meses he visto la muerte en tus ojos. No voy a permitir que eso suceda. Mira, Mercedes, tú ves muchas cosas como lo del capitán aquel, ¿no? Y puede ser que sea cierto, pero de todos modos yo me voy. Manuel, por favor, no te vayas. ¡Ya suéltame, caramba! El presidente Carranza decide salir a Veracruz, desoyendo el consejo del general Francisco L. Urquizo, quien aconsejaba tomar primero el rumbo de Tampico, y ordena instalar al gobierno en pleno sobre las vías del ferrocarril mexicano. Hombre afecto a las efemérides, el 5 de mayo de 1920, Carranza había lanzado un manifiesto a la nación en que aseguraba: usaré todos los medios que la conveniencia pública y el patriotismo aconsejen para no dejar el gobierno del país en manos de ninguno de los caudillos militares que seguirán ensangrentando el país. Cuando terminemos de comer, ¿me harás el favor de preparar mi maleta, Fernanda? ¿Qué sucede? El señor Carranza ha decidido salir a Veracruz. Pero eso es absurdo. La Sierra de Puebla está en poder de anticarrancistas. Ese tren jamás llegará a Veracruz. Debe quedarse aquí. Obregón y González con su gente están a las puertas de la ciudad. Esta noche la Ciudad de México puede convertirse en el escenario de una batalla terrible. ¿Carranza quiere evitarlo? ¿Pero por qué tengo que hacerte la maleta a ti? Porque me voy con él. No. Tengo que hacerlo, Fernanda. El general Obregón es tu amigo personal. Cuando murió Gerardo, él te apoyó en tu protestante Carranza. Pero Carranza es el presidente. Y tú eres mi marido. Oye, papá, ¿es cierto que Carranza quiere que el presidente se va a Veracruz, mamá? Sí, sí, hija, sí, yo me voy con él. Pero es muy peligroso, papá. Niñas, no se interrumpieron. A mí me gustaría seguir hablando. No discutas, Fernanda, el tren sale a las 6. ¿Y crees que te vamos a dejar ir solo? Claro, nos vamos a ir contigo. De ninguna manera, ustedes se quedan aquí las tres. ¿Me entendieron? Esto es una orden. Se quedan las tres aquí en casa. ¡Amor! Muchacho, ¿es el tren que va a Veracruz? Sí, es este, súbale. Somos la comitiva del señor presidente. Sí, súbale. Somos de la comitiva. Apuren. Gracias. Vamos, pronto. Señor, por favor. Un momento, señora. Rápido, por favor. Por sí, aquí, por favor. Gracias. Rápido, por favor. Oigan, yo creo que debemos abordar el tren. Pues no vamos a encontrar lugar. Vamos. ¿Le ayudo? Ay, gracias. Oye, mamá, ¿y si buscamos a papá? No, no, sigamos adelante, vamos. Dígale, por favor.
este el tren presidencial? Sí. Gracias. Desalojen, por favor. Esto es un lugar. Sí, señor, porque me traje así. Sí, compré muy bien mis boletos. ¿Por qué no podemos? Dios mío, qué lata. Señores, gracias por su lealtad y su devoción. En cuanto lleguemos a Veracruz, reconstruiremos la legalidad del país. México no puede estar por abajo de ninguna clase de intereses personales. ¡Viva México, señores! ¡Viva! ¡Viva! Bien, señores, pónganse cómodos. El viaje será largo. Gracias. ¿Y el señor presidente? Está en su alcoba. Hazle avisar a tu padre que aquí venimos. Ahorita regreso, mamá. El 7 de mayo de 1920, un impresionante convoy compuesto por más de 20 trenes deja las estaciones de Colonia y Buenavista. El mismo día ocupa triunfalmente la Ciudad de México el general Jacinto B. Treviño, quien es leal a Pablo González, y desde el balcón central del Palacio Nacional arenga al pueblo. Rosita, ven, mi amor. Ay, fue imposible pasar con tanta gente.
Para cuando su papá se dé cuenta que vamos en el tren, ya estaremos lejos de México. El general, me informan que su familia viene en un vagón de segunda. En la villa de Guadalupe, el general Jesús Guajardo, asesino de Zapata, ataca al convoy. Al mismo tiempo que una máquina loca, lanzada por los ferrocarrileros leales a Obregón, choca contra el convoy, impidiendo el paso a varios trenes, haciendo perder a Carranza 1.600 hombres, casi toda su artillería, las fábricas de cartuchos y buena parte de las municiones. La columna de la legalidad, como se le llamó, cruzó la zona de Texcoco asediada por las fuerzas de Pablo González. ¿Ustedes viajan solas? No, señora, venimos con mi marido. ¿Y dónde está él? Él viene en el tren del general Neira. Yo soy la esposa del general Andrea, encantada. Julieta. ¿Qué tal? ¿Y tú cómo te llamas? Rosita. Qué bonita. ¿A poco no te gusta viajar en el tren? Sí, mucho. Para ella debe ser muy emocionante todo esto. ¿A poco no? Su papá. Ay, qué calor. Ay, Rosita. ¿Qué hacen ustedes aquí? Eduardo, no podían... ¿Cómo es posible que no obedezcan lo que ordeno? Este tren está en grave peligro de ser atacado. De manera que en la próxima estación se bajan y regresan a México, ¿entendido? Está bien, Eduardo. De aquí no se muevan, yo regreso después. Tengo una junta en el carro presidencial. Vamos, oficial. Sí, general. En Atlixco se nos unió Pilar R. Sánchez con sus hombres. Con poco combustible y agua, 4.100 hombres, dos cañones y un sinnúmero de civiles, mujeres y niños, pensábamos encontrarnos en Veracruz con Cándido Aguilar, ignorando que el jefe de operaciones de aquel puerto, Guadalupe Sánchez, se había unido a Obregón desde el 6 de mayo. Está muy pensativo, general. ¿Está preocupado por el viaje? Sí. ¿Qué piensa usted? Pues, licenciado, yo sigo pensando que este viaje es un grave error. Tal vez, pero ¿por qué? Pues, las condiciones políticas son muy distintas de 1914. Las cosas han cambiado mucho. Además, como usted lo puede ver muy bien, nuestro convoy es muy lento, muy pesado y militarmente vulnerable. Sí, lo es, pero tenga usted en cuenta que todavía tenemos muchas fuerzas leales que se nos irán uniendo en el camino hasta llegar a Veracruz. Ojalá suceda así, licenciado. Nada más piense que Pablo González tiene más de 20.000 hombres. Está bien, sí, pero no sea usted tan pesimista, general. Y usted no sea tan optimista, licenciado. ¿Y cuál será la ruta, general? Santa Clara, Tepec. De ahí vamos a bajar al estado de Veracruz, en donde seremos protegidos por los generales Guadalupe Sánchez y Cándido Aguilar, señor presidente. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? La operación de 25 trenes, señor presidente. Esto sin contar que seremos acosados continuamente por los generales Treviño y Guajardo. Sin contar que la Ciudad de México ha sido tomada por los generales Pablo González y Álvaro Obregón, señor. Así que el primer tren está a cargo del general Barragán. El segundo a cargo de Bruno Neira. El tercero a cargo de Rafael de la Torre y en el cuarto van Carranza y su comitiva. Y van 21 trenes, como en 1900. Mi general Obregón, el general Pablo González tiene a sus hombres en toda esta zona, en los valles de México, Hidalgo y Tlaxcala. Asediándolo no pasará de Apizaco. Su intento será llegar hasta Zongolica, donde lo espera Cándido Aguilar. Ya lo sé. Pero a Zongolica no llegará jamás. Su misión, general Treviño, será... Ofrézcale los salvoconductos necesarios, respete su vida y que los civiles no sean atacados. Y hay que acosar a los trenes constantemente.
Y duro con los militares. Bueno, y a propósito, ¿qué opina de todo esto el general González? Está de acuerdo y sugiere que se integre una comisión que encabece mi persona. El objetivo es que Carranza abandone el país, pero sano y salvo. Eso es fundamental. Los ojos del mundo están puestos en México. La muerte de Carranza en estas condiciones dañará seriamente las relaciones internacionales. Al establecer un nuevo gobierno constitucionalista, será necesario ser reconocidos de inmediato y entrar en negociaciones con las potencias extranjeras. ¿Comprende? Mientras tanto, en la Ciudad de México, Pablo González, sin reconocer el plan de Agua Prieta, es el hombre fuerte. Desde el 9 de mayo comparte con Obregón el mando. Por la ciudad desfilan contingentes armados, sobresaliendo tropas yaquis y fuerzas zapatistas. Va a ser un viaje muy largo, hijos. Pónganse cómodos. Uf, hace mucho calor. Merodean y es muy peligroso. A ver, pásame eso. Les conseguí esto de comer. Ay, qué rico, papá. ¿Hambre? Sí, muchas. Ay, sí, gracias. De los 25 trenes con que salimos, la máquina loca que mandó Guajardo obstruyó el paso de varios, de manera que seguimos con 9 trenes solamente. Ustedes no vayan a dejar este vagón, por favor, para nada. Ni estos lugares. Cuídense. Sí, Eduardo. Yo estaré pendiente. Gracias. Sabroso.
Aquí a la mayor parte de los civiles con provisiones. Señor, hemos perdido muchas provisiones y tenemos poca agua. No importa. Dejemos el agua indispensable y pocas provisiones para nosotros. Que revisen cómo están los demás trenes, general. Sí, señor. Sí, se hará. ¡Alistar los cañones pronto! ¡Oficiales! ¡Prepárense para atacar! Obregón ofrece un salvoconducto que Carranza se niega a contestar. Después de repeler varios ataques en San Marcos, Puebla, los trenes continuaron hacia la estación de Rinconada. No nos podemos estar quejando. Todo el mundo está en las mismas circunstancias. Disculpe, nos bajamos. La vieja jugada. ¿Qué? Conseguimos unas mulas o lo que sea. Y no podemos estar exigiendo estas... Entabla batalla con las tropas leales al plan de Agua Prieta. Como saldo, los carrancistas hacemos 400 prisioneros, capturamos dos cañones y varias ametralladoras. Los cadetes del heroico colegio militar sobresalen por su arrojo. Vaya a ver qué pasa. Sí, señor. ¿Usted conoce muy bien la región, no, licenciado Cabrera? Sí, general, yo soy de esta región. Y de Aljibes. A Maltrata todavía faltan 5 estaciones. ¿5? Y el descenso a Maltrata es muy peligroso. Sí, tenemos que sortear muchas dificultades todavía. ¿Qué será? No sé. Puede ser una bomba. Pues a ver, voy a ver. No, señor. Tú te quedas aquí, yo voy a ver. Por favor, don Lupe, déjeme ir a ver. Tú te quedas aquí. Yo soy el responsable. ¡Lupe!
¿Qué fue eso, señor? ¡Don Lupe! ¡Ayúdenme! ¡La vamos a hacer! Estamos salvados, es el general Neira. Estamos salvados. Manuel, no me digas que fueron Lupe. Qué desgracia. ¿Es el maquinista? Sí, señor. ¿Puede conducir usted el tren? No, señor. Yo nada más soy fogonero y tengo muy poco tiempo acá. El tren del general Neira, señor. Necesito que conduzca el tren presidencial. Sí, señor. ¿Cuánto necesita para arreglar todo esto? Calculo unas 3 horas, señor. Muy bien, hágalo, pero rápido. Sí, señor. A ver, toda esa gente para atrás. Soldados, ayuden. Traigan una camilla. Muchachos, necesitamos arreglar cuanto antes esto. Francisco, necesitamos unos durmientes, unos rieles y unos clavos. ¡Rápido! Necesitamos entregar esto lo más rápido posible. ¡Muévanse! ¡Rápido! ¿Sería él? Dijeron que era el maquinista. Pobre hombre. Pero si volaron las vías del tren, tendrán que repararlas y... No sé cuánto tiempo les va a llevar y cuántos días vamos a tardar en llegar, Dios mío. Señor presidente. Coronel, ¿qué pasó? Estará lista dentro de 3 horas. 3 horas. Bien, gracias, coronel. Sí, señor. ¡Vámonos! Ay, qué incomodidad, caray. Si por lo menos pudiéramos bañarnos. Y desde ayer no hay agua en los lavabos. Siento como náuseas de calor, de hambre, de sed, de todo allá adentro. Es horrible, caray. Niñas, ¿qué están haciendo aquí? ¿No ven que hay tropas de Treviño que atacan el tren? Ay, mamá, el tren está parado. Son tropas de... Les va a regañar. Ay, mamá, pero si adentro hace mucho calor y además se pesta baño, huele horrible. Yo no sé para qué quieres que entremos. Son ya casi 4 días de viaje y no llevamos ni siquiera la mitad del camino. Si tú quisieras, podríamos abordar el convoy que va a Coatepec. Podríamos llegar a la hacienda de mi tía Edith para refugiarnos. ¿Estás loca? Nosotras vamos a seguir con tu padre. Anel, métanse ya. Ya vamos, mamá. No se tarden, allá les espero. En la Ciudad de México, Pablo González se adhiere al plan de Agua Prieta. Pues, señor presidente, señores, como resumen de estos primeros 4 días, ustedes saben que salimos de México con 25 trenes, pero la máquina loca que soltó Guajardo obstruyó el paso de 11 de estos trenes, de manera que seguimos solo con 14. Los comandantes de cada uno de estos trenes, señor presidente, han reportado pérdidas de vidas, heridos, muchas incomodidades para tropa y pasaje. Hace falta agua, alimentos. Sí. Son muy lamentables las pérdidas de vidas y los sacrificios y privaciones que tiene que soportar esta gente. Pero tenemos que llegar a Veracruz. Carranza recibe un correo de Treviño comunicándole que Obregón y González le ofrecen ser escoltado para abandonar el país. Él no se molesta en contestar. La falta de agua y combustible nos obligó a dejar enrinconada varios de los trenes. La columna de la legalidad se desintegraba poco a poco. Thank you.
¡Aquí hay un vivo! ¡Aquí hay un vivo! Señor, según parece, las intenciones de los generales Álvaro Obregón y Pablo González es que no lleguemos a Veracruz. El tren presidencial ha sido atacado varias veces. Sí, y en el ataque de Rinconada sufrimos muchas bajas y deserciones. A mí me parece que esa es la más severa advertencia. Así es, general. ¿Cree usted que esté equivocado? Pues, señor, yo creo que en algunas cosas, sí. Bien, de cualquier manera ya llegamos al Aljibes. Pronto tendremos el apoyo de las fuerzas del general Guadalupe Sánchez. Llegaremos a Veracruz. Cuidado, señor. En Aljibes se significan varios enfrentamientos. Cae herido, entre otros, el general Agustín Millán, gobernador del Estado de México, seguidor de Carranza. Guadalupe Sánchez, al mando de 2,000 hombres, ataca el tren presidencial, secundado por Adalberto Palacios con 1,500 infantes. Nosotros opusimos vigorosa resistencia. Debemos aligerar el convoy, general. Los civiles. Como usted lo ordene, señor presidente, pero ¿cómo regresamos a los civiles? Si le mandamos un parte al general Treviño, estoy seguro que lo respetará. ¡Cuidado, señor! ¡Al suelo!
atrás! ¡Suéltale! ¡Tranquilos, por favor! ¡Tranquilos! Atiendan a los heridos. Después nos ocuparemos de los cadáveres. ¿Cuántos son? No sé todavía exactamente el número, señor, pero son muchos. Y el tren del general Treviño que nos viene siguiendo está como a 1 kilómetro de distancia. Envíenle un mensajero. Que le diga que en nombre de nuestra vieja amistad lleve los cadáveres a México. Nosotros no podemos enterrarlos. Bien, señor. Señor. Sí, diga. Las vías están levantadas. Que las arregle. Señor, son más de 6 kilómetros y nos llevaría más de una semana en arreglarlas. Que hagan lo que puedan. Sí, señor. Con permiso. General Barragán. Sí, señor. ¿Tenemos agua? No hay nada en todo el convoy, señor. ¿Víveres? Tampoco. Vean esto. Salimos de la Ciudad de México para evitar un incendio. Para que no murieran civiles inocentes. Y vean esto. Nadie puede escapar a su destino. El asedio se torna aplastante. Las tropas de Carranza no tienen modo de resistir. Los generales conminamos al presidente a dejar el tren para internarnos por la sierra. Carranza se resiste. Señor presidente. Sí, diga. El general Treviño le manda un mensajero. Señor Carranza. ¿De qué se trata? Como se debe saber, señor Carranza, las tropas del general Treviño, defensor del plan de Agua Prieta, se encuentran a menos de 1 kilómetro. Mi general me ha encargado de hacer llegar a usted este salvoconducto. Concediéndole a usted 4 horas para que deje la zona de peligro. Hágale llegar este mensaje al general Treviño. Le dice el señor Carranza que agradece mucho su gentileza. Pero no necesito ningún salvoconducto. Lo van a matar, señor. El salvoconducto viene firmado por el señor general Álvaro Obregón. En ese caso moriré defendiendo los ideales por los que he luchado. Gracias, capitán. Sálvese. Tenemos órdenes de detenerlo a como dé lugar. Es usted un buen soldado. Retirarse, capitán. Señor. ¿Coronel? Señor. ¿Qué ordena que se haga, señor? Guárdeselo. Abandone.
abandonaremos el convoy. Pero, señor... Pero los civiles intentan regresar a cualquier pueblo. Los militares y yo seguiremos hacia Veracruz. ¿Cómo, señor? Estamos rodeados de enemigos. Llegaremos a la Huasteca. Hay muchos kilómetros. Y además es época de lluvias. Y hay mucha niebla en la sierra. No importa. Tenemos que hacer. ¿Y el tesoro? General, abandonaremos los trenes al amanecer. Como ordene, señor. Disculpe, señor, pero ya la situación es insostenible. Señor coronel, todos los jóvenes a su mando han luchado con un valor ejemplar. No como otros que con más obligación han desertado. Como siempre, los cadetes del heroico colegio militar son un honor para México y para el ejército. Gracias, señor. Pero por ahora su misión ha concluido. Ordene usted que vuelvan a México. Señor presidente, los jóvenes del colegio militar están dispuestos a llegar con usted al término de su destino. El gobierno de la República se los agradece. Pero iremos por la sierra casi ocultos. Y sería un sacrificio inútil. Permítame, señor. Ya hemos tomado esa decisión. Los 300 hombres que nos quedan son suficientes para cumplir nuestro propósito. Muchas gracias, coronel. Puede retirarse. General, prepare todo para abandonar el convoy. ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Fuego! General, ¿cuál cree que sea la situación real en este momento? Pues señor, usted lo ha visto, atacaron primero los trenes militares. Pero ahora están atacando indiscriminadamente a los civiles también. Hay muchos muertos. General, ¿cree usted que yo sea culpable? Señor, en la actualidad y en el país, todos somos culpables. Señor, permítame despedirme de mi familia. Hágalo, general. Papá. Mi hijita linda, nos veremos muy pronto. ¿Y estos niños? Bueno, cuídenlos. Adiós, nena. Mi amor. Mi amor. Cuídense mucho, ¿eh? Sí, tú también. Toma. Por si algo se ofrece. Sí. Cuídense. De la próxima estación traten de regresar inmediatamente a México, ¿me entiendes? Yo trataré de comunicarme con ustedes lo más pronto posible. Adiós. Adiós, mi vida. Cuídate, papá. Ve con Dios. Cuando Carranza accede finalmente a dejar el tren, toma el caballo que le ofrece Urquizo y emprende la huida. Con la serenidad con que daba su paseo diario a caballo en la capital. Papito. ¿Y mi esposa? Murió. En el tren. Gracias.
ver, mujer, ya sírvenos de comer. A mí me traes una asesina. Señor. General Herrero. ¿Qué informes me traes, Melitón? El señor Carranza viene hacia la sierra con parte de su tropa, general. ¿El señor Carranza? ¿Cómo? Pues parece ser que después de su derrota en Aljibes viene hacia acá, general. Ha de venir bien cargado. Hay que aligerarles la carga. Vigílenlos y manténganlo informado. Sí, señor. ¡Ándale! ¿Qué no oíste? Sí, señor. Se les peló a todos. Este viejo no sabe dónde se metió. Esta es la mía. Vencida la resistencia carrancista, Guadalupe Sánchez notificó a Obregón haber tomado varios trenes, automóviles, 4 cañones, 200 ametralladoras, un aeroplano y 2,000 prisioneros. El mismo día, Jacinto B. Treviño se hizo cargo de todo y levantó el inventario del tesoro en barras de oro y plata. ¿Cuánto dinero llevábamos en el tren? En pesos oro, más de 8 millones. ¿Y con cuánto contamos ahora? Bueno, es difícil calcular. Rescatamos unas cuantas talegas nada más. ¿Cree usted que sea suficiente para llegar a Veracruz? Sí, sí, yo creo que sí. Ahora el problema son los alzados y los rebeldes que pueden hostigarnos por el dinero, señor. ¿Y su familia, señor general? Pues desde que dejaron el tren, mi esposa y mis hijas, no he vuelto a tener noticias de ellas. Esto me tiene muy preocupado, licenciado. Sí, lo comprendo. Bueno, yo pienso que estamos en una zona de la sierra favorable para nosotros, señor presidente. No es fácil sorprender a nadie, pero no hay que confiarse. Hay que mantener guardias permanentes. Lo que me preocupa es la desaparición de Gabriel Barrios. Es el guía de la sierra en esta región y se encuentra huyendo. Señores, si él estuviera, habría mayor seguridad. La gente de la sierra no nos ha hostilizado hasta ahora, aunque tampoco nos ven con buenos ojos. Sí, pero el caso es que el tal Barrios no anda por aquí. Y si no hay amigos en la zona no es amiga. Mañana tendremos que salir de esta trampa. ¿Dónde está ese poblado donde dice el general Álvarez que hay red telefónica? Está muy cerca de aquí, señor presidente. El general Álvarez nos sugiere que mandemos en la mañana 2 personas para hablar por teléfono. ¿Y usted qué piensa, general Urquizo? Podrían ser el licenciado Aguirre Berlanga y el licenciado Cabrera quienes cumplan con esta misión, señor. Oye, Rodolfo, yo todo eso del ataque por sorpresa a Carranza lo veo bien. ¿Pero ya te dijeron que el general Mariel lo protege? Ah, caray. Eso lo cambia todo. Pero mire, Emilio, hay que acercarse a Carranza amistosamente y prevenir a nuestro amigo Mariel. Me parece bien, Rodolfo. El problema del salvoconducto que nos ofrece el general Treviño, señor presidente, implicaría su renuncia. Esto es inadmisible, general. Dadas las circunstancias, ingeniero Bonillas, yo considero que esto no importa lo que opinen los militares, que no saben nada de política. Señores, por favor, no tiene caso discutir. Lo siento, señor presidente. Señores, general, quiero hablar con usted. Yo creo que es más importante que lleguemos al estado de Veracruz. Ahí contaremos con las fuerzas del general Cándido Aguilar. Señor presidente, ¿logró usted hablar por teléfono con alguien? Sí, señor. Con la ayuda de este joven que conoce muy bien la región. ¿Y qué dicen? Nuestros amigos recomiendan que salgamos de la sierra, señor. Se dice que Guajardo anda atrás de nosotros, con mucha gente y bien armada. ¿Guajardo? No, no lo creo. En fin, no ganamos para traidores. General,
general Guajardo atacó el convoy presidencial al salir de México, señor. Él fue el culpable del accidente de la máquina loca. Es un mensaje del coronel Rodolfo Herrero. Esta región de la hacienda de Patla es reino suyo. Nos ofrece su ayuda. Herrero no es gente de confiar, señor. Viene para acá. Dice que nos llevará a un lugar seguro. Bien, hablaremos con él. Después de todo, ya casi tenemos el agua hasta el cuello. Traigo un mensaje. ¿Para quién? Para el señor presidente. Traigo un mensaje, señor presidente. Que descanse la gente una hora. ¡Descanse una hora! Presidente. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Podemos salir de inmediato de este sitio que se llama La Unión. A las 4 de la tarde estaremos ahí. Supongo que es un pueblo pequeño, coronel. Sí, pero bien resguardado. Tendremos alimentos de sobra y forraje para los animales. Junto a la barranca del pueblo corre un buen arroyo. Bueno, ¿y dónde queda ese lugar? San Antonio Tlaxcalantongo. ¿Hay noticias de Mariel, coronel? Lo volveremos a encontrar en el pueblo. Voy a dejarle uno de mis hombres para que le sirva de guía. Guadalupe, te quedas a las órdenes del señor presidente. Hasta luego, señor Carranza. ¿Está cansado, señor? Todos estamos algo más que eso, joven. Perdone, no sabes a dónde vamos. Según nuestros días, a un poblado próximo que es una fortaleza. El monte es relativamente inseguro. Además sabemos que hay grupos de gente enemiga por esta región. ¿Y luego? Si tenemos suerte, a Veracruz. Es la única salida del señor Carranza. Allá nos espera su yerno, el general Cándido Aguilar, con tropa que es leal. Sí, eso he oído que andan diciendo. General Urquizo, ya veo que este hombre no es santo de su devoción. También a usted le parece sospechoso. Yo, francamente, la veo cordial y muy servicial. Eso es lo que me molesta, se lo confieso. Lo obsequioso, lo cordial. Recuerde que este hombre era nuestro enemigo hace 2 meses. Sí, es cierto. Bueno, a mí tampoco me parece especialmente simpático. ¿Sabe usted lo que yo pienso, amigo Aguirre Berlanga? No sé si es producto de mi impaciencia o de mi experiencia. ¿Qué quiere decir, ingeniero Bonillas? Para todo lo que hemos pasado, ya no hay hombres leales. Todos son intereses, ambiciones, negocios. Pero no me haga caso. A lo mejor Herrero es un hombre simple y de fiar. Para mí es un mercenario o un hipócrita. Esperemos que no lo sea. Pero no son ustedes los únicos que abrigan temores. Yo tampoco las tengo todas conmigo. Tú eres peso carrilero, ¿no? Sí, señor. Venía en el tren presidencial. ¿No sería mejor que te adelantaras a Veracruz? Porque si te encuentras con nosotros, te verás comprometido. No, señor. En todos estos días, he aprendido mucho más que en todos los días de mi vida. No, señor, yo me quedo con el señor Carranza hasta el final. Bien. Señores, no nos queda más remedio que partir hacia San Antonio Tlaxcalantongo. Ordene la marcha. Sí, señor. ¡Vicente! ¡Teniente! ¡Ordene la marcha! Secundino, mi caballo.
General Plutarco Elías Calles, por conducto de la presente lo saludo afectuosamente, pidiéndole que proceda a movilizar sus tropas a la Ciudad de México para contrarrestar la superioridad numérica del general Pablo González, que al ocupar dicha ciudad contaba con 30.000 efectivos, mientras que los leales al general Álvaro Obregón sumaban solamente 3.000. Desde luego, hice que las tropas zapatistas, que ahora no son leales, entraran a la Ciudad de México. Ordené también que las fuerzas leales a Obregón en Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas se trasladen a esta. Nuestros numerosos apoyos se encuentran dispersos por el país. Sin duda, Álvaro es el hombre fuerte. Sabemos que en Estados Unidos se le considera el verdadero caudillo mexicano. Desde un punto de vista político, es necesario orientar nuestra influencia hacia el Congreso de la Unión. ¿Qué decidirá quién será el presidente transitorio? No basta dominar a esta ciudad. Debemos conquistar a los diputados y a los senadores. Hasta ahora, estos que son de origen carrancista se han aliado a Pablo González, quien les indica votar por Treviño. Sin pérdida de tiempo, debemos conseguir que esos votos sean para Adolfo de la Huerta. Atentamente, Benjamín Gil. Aquí tiene. Gracias. Claro que sí, mujer. Señor presidente, toda la región es nuestra. Pero si hay algunas defecciones, confíe usted de que podemos detectarlas. Mañana marcharemos hacia la Unión. Y desde ahí vamos a informarnos si se conservan leales las tropas de Villa Juárez y de otros lugares próximos. Muy bien. ¿Y qué noticias me da de nuestro amigo el general Mariel? Mañana volveremos a tener noticias de él. Como nosotros, el general Mariel anda viendo de qué humor anda la gente para que podamos avanzar con tranquilidad. Bien. Bueno, pues le agradecemos esta buena comida. Hace días que no nos sentábamos a una mesa a disfrutar plenamente de esto, ¿verdad? Así es, señor. ¿Y qué les parece este pulque serrano? Bien. Un brindis, señor Carranza. Permítame, señor presidente. Está bien. Bien, señores, saludo. Un brindis, señor presidente, por el triunfo de nuestra lucha. Quisiera salir a la calle a gritar mi furia y debo guardar silencio. Ahora puedes entenderme. ¿Cuántas veces quise gritar mi terror al verte en una batalla? ¿Y cuántas veces tuve que quedarme callada? Como todas las mujeres de este país, que veían partir a sus maridos al combate y tenían que callar. Ahora sí puedes entenderme. ¿Qué opina del último salvoconducto que nos da Treviño? Definitivamente me parece inadmisible. ¿Lo veo preocupado, general? Pues en realidad todo lo estamos, señor presidente. Y como ya le había yo comentado, no confío en Herrero. Es un expedicista. Antes se adhirió al plan de Agua Prieta. Tiene una historia negra de dos caras. Pero nos lo recomienda el general Mariel, que es hombre de lealtad indudable.
Más piensa usted que no es el primero en cambiar de partido. Por lo demás, señores, somos un centenar en la comitiva. La mayoría son civiles. Pero yo confío en Mariel. Mañana estará con nosotros. Ya lo verán. Manuel Fortunas. Mucho gusto. ¿Ya no se acuerda de mí? Pues no, la verdad no. Pues es que ya hace tiempo que veníamos en el tren rumbo a Veracruz, que hasta usted venía con su familia, con un disque capitán que tuvo problemas con los soldados. Ah, sí, es cierto. ¿Usted era el muchacho que intervino entonces? Sí, sí, señor. Mm. Pues yo venía de fogonero en el tren presidencial. ¿Venía usted con nosotros ahora? ¿Y qué hace aquí? Es que me uní a la comitiva del señor Carranza de voluntario. ¿Por qué razón? Pues no sé. Fue algo así como de sentimiento. La verdad no sé ni por qué lo hice. Lo que pasa es que yo creo que hay que estar con el señor Carranza. Yo creo que él está con el pueblo. Sí. En eso tiene usted razón. El señor Carranza está con el pueblo. Hizo bien en sumarse a la comitiva. Bienvenido, muchacho. ¿Tienen familiares en Veracruz? Pues sí, unas tías. Ahí vamos a radicar. ¿Y su mamá? Murió. Hace 3 años entraron unas tropas a nuestra casa y la mataron. ¿Y qué piensan hacer? Yo tengo que encontrar el modo de irme a Veracruz. Quiero tomar un barco y salir del país. No sé mi hermano qué quiere hacer. No, yo quiero quedarme aquí en México. ¿Por qué? Pues porque soy de aquí. Allá donde vaya, yo pienso que voy a encontrar lo mismo. No para de llover.
uno necesita mujer. ¡Déjela! 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 ¡Alto! ¡Quietos! ¡Deténganlos! Ya mi pena, ya pasó. ¿Quiénes son ustedes? Somos soldados de mi general Treviño. ¡Mentira! Ustedes son bandoleros y asesinos que desprestigian a nuestro ejército mexicano. ¿Fueron estos? Sí. Sargento, ordene a mi coronel. Fusílenlos. Pero mi coronel... ¡Fusílenlos inmediatamente! Se cumple la orden, mi coronel. ¡Pero ya! ¡Forma, Pablo! ¡Preparen! ¡Fuego! ¿Venían ustedes en el tren con el señor Carranza? Sí. Mi esposo es el general Álvarez. Ellas son mis hijas. ¿El general Eduardo Álvarez? Sí. Serví bajo sus órdenes cuando yo era capitán. ¿Y hacia dónde se dirigían, señora? A México. Señora, yo le prometo que ustedes llegarán a salvo a la capital. Atiendan al señor Carranza en cuanto llegue. Sí, señor. Presidente, yo hubiera querido algo mejor para usted, pero fue lo único que encontré. ¡Secundino! Sí, señor. Arréglale la cama aquí al señor presidente. Un momento, voy a desensillar el caballo. Aquí estará seguro, señor presidente. De todas maneras, esta cabaña se ve muy frágil.
Habrá que poner guardias por si hay un ataque. No, señor. El pueblo solamente tiene dos entradas. Por donde llegamos y al final. Con dos guardias será suficiente. En lo alto de la serranía yo tengo a mi gente por si hay algún ataque. Bien, ponga los guardias. Al momento, señor presidente. Señor, yo sugiero que salgamos de este pueblo lo más pronto posible. Si es que a esto se le puede llamar pueblo. Yo veo todo preparado como para una emboscada. No nos queda más remedio. Tenemos que esperar noticias de Mariel. Además, la gente está cansada y con este clima. No se preocupe. Solo serán unas horas y después seguiremos hacia Veracruz. Vea si toda la gente está instalada, por favor. Sí, señor. Señores, vamos a esperar aquí hasta que recibamos noticias del general Mariel. Volveremos mañana temprano. Este lugar no me gusta nada. Pienso lo mismo que usted, general. Ojalá termine rápido esta noche. Señor presidente. Encantado. No, por favor, no. Le estoy preparando una gallinita para que coma algo. Gracias. Mientras, tómese un cafecito. Muchas gracias. Secundino trajo este hombre, señor presidente. Él nos puede informar. ¿Dónde está la gente del pueblo? Señor, allá arriba en el cerro, señor. ¿Y qué hacen ahí? Pues no sé, cuidando sus milpas, alguna cosa, algo, señor. A esta hora, con este tiempo. Sí, señor. Bueno, ve y diles que bajen y que traigan pastura para los caballos. Se les pagará lo que sea. Sí, señor. Con permiso. Cuidando sus milpas. Quizás sea el miedo a la tropa, señor presidente. ¿Miedo por qué? ¡Quiero hablar con Herrero! ¡Un momento! Mi coronel, ¿qué habla un mensajero? ¿Qué pasa? Hirieron a tu hermano en Patla. Fue un soldado. Vete rápido. Está bueno, ahí los alcanzo. Señor presidente, me va a disculpar, pero me vinieron a avisar que mi hermano ha sido herido en Patla. En una riña por un soldado. Y tengo que ir a ver qué pasa. En mi botiquín personal quedan algunas vendas y yodo. Lléveselo, le pueden ser útiles. No será necesario, señor presidente. De todos modos, muchas gracias. Con permiso. ¡Mi caballo! ¡Vámonos! Desde que era una niña he vivido oyendo los mismos horrores. ¿Cuántas veces nosotras mismas hemos estado al borde de la muerte? Con todo y ser las hijas del general Álvarez. ¿Pero y qué tiene que ver esto? Todo, papá, todo. Este país ha pasado 7 años de horror. ¿Quién inició este horrible proceso de destrucción y muerte? ¿Cuántos millones de personas han muerto durante todos estos años? Más de 2 millones. Andrea, tenemos visitas. No es una visita, mamá. Es una madre que está esperando por la vida de su hijo. ¿Cuántas madres han pasado este calvario durante 7 años? Millones. Millones de mujeres a las que les han matado a sus hijos, a sus padres. Y de gente desesperada preguntándose hasta cuándo va a durar todo esto. Haz el favor de callar, hijo mío. ¡No me calles en eso todo el tiempo! ¡Eres a tu madre! Por favor, Eduardo, no hagamos más solo esto. ¿Qué pasa, muchacho? Ven,
encontró un lugar para dormir? Pues para cómo están las cosas, cualquier rincón es bueno, señor. Sí, tiene razón. ¿Qué piensa? En el tren. ¿En el tren? Sí. Es que ahí se quedaron muchas cosas. Después de todo, don Porfirio quiso evitar el derramamiento de sangre. Por cierto, señor, ¿recuerda usted su entrevista en Ciudad Juárez con el señor Madero cuando quería negociar con los porfiristas? Sí, en esa ocasión le dije al señor Madero: revolución que tranza, revolución que muere. Quien da todo por la patria debe considerarla insolvente, porque lo que expone por ella en realidad no tiene precio. Belisario. ¿Belisario Domínguez? No, no, no. Belisario fue un gran general romano de principios del siglo VI. Ah, sí, del emperador Justiniano. Exactamente. Gracias a él, Justiniano pudo consolidar su imperio. Pues Belisario luchó 30 años en campañas que solamente pueden ser comparables con las de Alejandro Magno y Julio César. Sin embargo, tuvo un final terrible. Justiniano, por la envidia, mandó que le quemaran los ojos con un hierro candente. Y sin embargo, a él le siguió siendo fiel. A pesar de esa injusticia. Y él decía: ¿en qué país no se ve a los hombres de bien víctimas de los malvados? Y consolaba a su hija respecto a la ceguera diciéndole: al quitarme la vista, no han hecho nada más que adelantar lo que me iba a hacer la vejez o la muerte. ¡Qué hermosa reflexión! Bien, señores, intentemos dormir un poco. Esperemos que durante la noche tengamos noticias del general Mariel y podamos partir mañana a Veracruz. Y ya que hablamos de frases, recordemos esta de Miramón: que Dios esté con nosotros las próximas 24 horas. Buenas noches. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, señores. Buenas noches, general. Buenas noches. ¿Dónde andaba? Estaba viendo el acomodo del personal. ¿Ya cenó? Sí, señor. Bien, a tratar de dormir un rato. Buenas noches. Bien, señores, acomódense como puedan, que descansen. Sí, señor, gracias. ¿Preocupado, general? Sí, señor. ¿Por su familia? Es que no tengo idea de dónde pueden estar. Dios quiere que todo salga bien. Gracias. Buenas noches. Méndez, por favor, apague la vela. Sí, señor. Sí, señor. No puedo colaborar lealmente a su lado si no le digo lo que pienso. El error cometido, el crimen cometido, es sin duda producto de una desafortunada intriga promovida por el general Pablo González. Y aunque no afirmo que él sea el responsable material de los hechos, sí tiene en ellos una decidida responsabilidad moral y militar. ¿Cree usted entonces que el ilustre general Pablo González debe ser sometido a un consejo de guerra? Creo que debe hacerse una investigación formal en su caso y que la Secretaría de Guerra y Marina lo llame a ajustar cuentas de inmediato. Lo siento mucho, general, pero no estoy de acuerdo con usted. Si los jefes supremos del ejército son llevados en este momento a la picota de la sospecha pública, pronto no quedará en pie una sola institución, una sola conquista constitucionalista. No puedo admitir que un incidente, por trágico que haya sido, se convierta en desastre institucional permanente.
¿Quiere usted decir que las fuerzas se combatieron entre sí durante estos últimos años? Deben constituirse en un ejército organizado y leal al presidente de la República. Eso es lo que yo deseo. Un México unido en el que el ejército sirva para defender la paz y la democracia. Mientras haya tantos ejércitos como caudillos, mientras cada uno de ellos se sienta con derecho a fusilar a cualquier ciudadano, no se podrán lograr los ideales de la Constitución. Sí, tiene usted razón. Si mi mano estuviera a lograr la justicia con un solo decreto, y así darle a mi país la estabilidad y la democracia, lo haría. Pero eso no se consigue de manera instantánea. Será necesario un periodo de reconstrucción. Será necesario que pasen algunos años para lograr el equilibrio entre la libertad individual y la justicia social. En este momento, toda imprudencia militar o política nos podría conducir al caos. Voy a pedirle un favor. Lo que usted diga, señor. Usted se ha convertido accidentalmente en el principal testigo de estos deplorables hechos. Será blanco de todo género de intrigas. Le pido que no salga de su casa a partir de hoy y que permanezca ahí varios días hasta que yo se lo diga. Se lo ruego. Lo que usted diga, señor. Tiene leal. En la madrugada saldrá con sus fuerzas para encontrarse con la columna de expedición que lo llevará a Villa Juárez. Firma el general Mariel. Nadie había podido dormir. ¿Bien? Creo que ahora sí podremos hacerlo. Buenas noches. Buenas noches, señor. Por favor, apague la vela, Méndez.
presidente. Señor Berlanga, atiéndalo. Voy a organizar a la tropa. Señor. Aquí. El señor presidente ha muerto. ¡Señor presidente! ¡Quietos todos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Asesinos! ¡Traidores! ¿Está muerto? Nosotros no lo matamos. Ustedes fueron los que dispararon contra la choza. ¿Qué? Solamente tratamos de defendernos. ¡Usted cállese! Son mis prisioneros. Teníamos órdenes de proteger al presidente. Ustedes son gente de Herrero, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no esperamos a que venga él y tome una decisión? Y recuerde una cosa, que está hablando del cadáver del paciente. ¡A mí no me amenace! Sí, señor. Están devolviendo. Vamos a buscar el dinero. Después lo seguimos interrogando. Thank you.
¡Juan! ¡Apúrate! ¡Somos nosotras! ¡Ábrenos rápido! Señora, ¿pero qué les ha pasado? ¡Ándale! ¡Ciérrale, ciérrale! Dile a Petra que nos dé algo de comer. Esta gente, toque, toque. Ay, ¿quién será? Ay, ¿quién será, Dios mío? Tan temprano que me despertaron. Ay, Señor. Ay, Jesús, ¿cómo estás? Mire nada más cómo viene, Señor. Ay, Dios mío, mis niñas, mi niño. Bonita, pobrecita, mamacita. ¿Qué noticias hay de Eduardo? Ninguna. Tenía yo tanto miedo de que las hubieran matado, porque decían que todos los que iban en ese tren los iban a matar. ¿Dónde está Eduardo? No sé, señora, no sé. No sé. Pues, señores, somos hombres muertos. Estar vivos en estas circunstancias es casi una desgracia. Muerto el señor Carranza, no tenemos políticamente nada que hacer. Tiene usted razón, general. No pudimos defender al presidente. Hemos sido víctimas de una traición. Estamos derrotados, prisioneros, en condición irregular. Ese miserable guerrero no volvió al poblado. Y eso quiere decir que era plenamente consciente de lo que iba a ocurrir. Pues esto es aún más vergonzoso que todo eso. Aparte de que se ha consumado un asesinato atroz, estamos en manos de vulgares ladrones, de asaltantes viles que lo que pensaban era que todavía teníamos todo el tesoro de la nación. ¿Pero qué ha sido de nuestra gente, general? Pues no sabemos nada ni del general Murguía, ni de Urquizo, ni de Cabrera. Tal vez habría que mandarlos a buscar. ¿Pero cómo mandarlos buscar, licenciado, si estamos prisioneros? Estamos en manos de gente sin escrúpulos. ¿Cree usted que piensan matarnos, general? Si lo hacen, nada arriesgan. Cualquiera de nosotros pudo haber muerto esta noche. Después de muerto el señor presidente, nuestro destino carece de importancia, señores. Y lo vuelvo a decir, somos hombres al agua de todas maneras. Pero si vamos a morir, vamos a morir con dignidad, si ese es el caso. ¿Y cómo sigue de su herida, general? Ah, es un rozón simplemente, no se preocupe. Y cuando señores, supe... voy a hacerles una pregunta. ¿Dónde están las bolsas de dinero que ustedes traían? La mayor parte quedó en el tren. ¡Y no se haga usted, oficial! ¡Usted y su gente se lo robaron! ¡Vuelve a decirme y lo mando a fusilar! ¡Pues fusílenme! ¡Momento! Permítanos hacer una guardia ante el cadáver del señor presidente. Queremos seguir con él hasta donde ustedes lo lleven. ¿Qué guardia ni qué nada? Los prisioneros no hacen guardia. Irán 2 kilómetros atrás de Carranza. Y se preparan, porque al amanecer salimos. ¡Mendoza! ¡Prepara la columna! ¡Este trato es intolerable! ¡Malditos! Debemos hacer una denuncia de todas estas infamias. Delatar el crimen. Enviar una carta a Obregón firmada por todos nosotros. ¿No lo cree, general? Sí, señor licenciado Aguirre Berlanga. Haremos esa carta. Redactaré pronto esa carta. Muy bien, señor. La redactaremos. Por las condiciones que hay, yo no sé si estaremos todavía vivos para poder firmarla. ¿No vas a comer, Andrea? No, yo lo único que quiero es dormir. Ya comeré mañana. Buenas noches, mamá. Sí, hija. Qué estúpida frase.
Voy a ver qué le pasa. Andrea. Andrea, ¿qué te pasa? Andrea. Señora, ¿no me va a decir qué pasó? Creería si te dijera que ni yo misma lo sé. Pero si usted estuvo ahí, señora. Mire nada más cómo ha venido. Usted y las niñas. ¿Cómo no va a saber lo que pasó, señora? Cuando subimos al tren ya había problemas. Las muchachas y yo viajábamos en un carro donde había más familias. Eduardo iba en el carro presidencial. De pronto nos atacaron. Empezaron a haber heridos y muertos. Estuvimos sin agua, sin comida, perseguidos durante 6 días. El tren que llevaba el presidente de la República fue acosado por la caballería. ¿Y don Eduardo? No lo sé. Puede estar muerto o herido. Yo no puedo hacer nada. Yo no entiendo nada. En aquella confusión nos perdimos. ¿A dónde fue, señora? Nosotras llegamos hasta Aljibes. Llore, señora. Llore usted todo lo que quiera. Usted también tiene derecho a llorar alguna vez en su vida. Es que yo no puedo llorar delante de ella. No podía, Nacha. Pero tuve tanto miedo. Tengo tanto miedo. Sí, señora. Sí, señora. Llore usted. Sí, señora. Sí, sí, señora. ¿Por qué tan pensativa? ¿No te quieres divertir conmigo? Claro, brindemos. Tenemos harto que celebrar. ¿Quién iba a decir, sabes? Yo fui colorado de Pascual Orozco. ¿Ah, sí? Hace como 8 años. Luego me pasé con Pancho Villa. Luego con mi general Pablo González. Siempre a salto de mata. Siempre robándonos gallinas de los gallineros. O con un puñado de pinole para tragar todo el día. Y ahora, ahora sí soy legal. ¡Viva mi general Pablo González! ¡Viva! ¿Tú lo conoces, Gloriosa? Sí. Óyeme, Gloriosa, yo no soy celoso. ¿Es cierto que una vez te rifaron y él fue el ganador? No, pues ya ni me acuerdo quién fue. Además, me rifaron tantas veces que... ¿cómo me voy a acordar? Dicen que entonces estarás mucho mejor, ¿verdad? Dicen.
¡Salud! Mi general, ¿qué hubo? Buenas noticias, que ya mataron al Barbas de Chivo. ¿A Carranza? ¡Sí, señor! ¡La mataron a Venustiano Carranza! ¡Sí, señor! ¡Hay que celebrarlo! Durante meses he soñado que ese tren no llega. Durante meses he visto la muerte en tus ojos. No voy a permitir que eso suceda. Mira, Mercedes, tú ves muchas cosas como lo del capitán aquel, ¿no? Y puede ser que sea cierto, pero de todos modos yo me voy. ¡Manuel, por favor, no te vayas! ¡Ya suéltame, caramba! Perdone, ¿hay más noticias? ¿Qué sucedió con los que lo acompañaban? Eso, pues, ¿quién sabe? Lo único que se sabe es que fue en Tlaxcalantongo. ¿Dónde? Tlaxcalantongo, en la Sierra de Puebla. Una ranchería. Gracias. ¡Véngase, mi gloriosa! ¡Vamos a bailar! ¡No quiero! ¡No ¿Cómo quiero! Que no? ¡Déjame! ¿Cómo que no quieres? No, no quiero. Sigues tan apretada como siempre. Nomás que recuerda que ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. La muerte del presidente Carranza significó para el licenciado Luis Cabrera el fin de su etapa como político y teórico del movimiento revolucionario. Después de refugiarse en los alrededores de Tlaxcalantongo, regresó a la Ciudad de México permaneciendo oculto por algún tiempo en una casa de la colonia Santa María. Cabrera, uno de los más brillantes ideólogos de la revolución, se convirtió a partir de 1920 en uno de los más notables críticos de los gobiernos que siguieron al de don Venustiano Carranza. ¡Señora! 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 Señora, en el mercado dicen que ya llegaron los cadáveres de los que mataron y que tenemos que ir a reconocer a nuestros muertitos. Julieta, Andrea. Ay, Dios. Andrea. ¿Qué pasó? ¿Qué no te pasa? Pues llegan los muertos de los combates. Pero no creerás que... Lo único que creo es que si el cadáver de mi marido, considerado por el actual gobierno como un traidor, llega a la estación, no lo van a llevar a la fosa común. Ay, no digas eso. Yo voy ahora mismo a la estación. Ay, yo voy contigo, mamá. ¿No dijeron nada sobre el cuerpo del señor presidente? ¿Dónde está? ¿O no hablaron nada sobre la Sierra de Puebla? No, niña. Dijeron que no había ningún presidente, pero que tenemos que ir a ver a nuestros muertitos. No lloren, niña. Si van a ir conmigo, lloren todo lo que tengan que llorar aquí, en su casa. Pero delante de esos cuerpos no quiero una lágrima. Los enemigos de mi marido no van a ver llorar a las mujeres de la familia Álvarez. Thank you.
Cabrera, que había dado forma a la ley del 6 de enero de 1915, con que se inició la reforma agraria, volvió a sus profesiones de abogado y periodista, y defendiendo el pensamiento de Carranza, recobró el aliento combativo con que se había opuesto a la dictadura de Porfirio Díaz desde 1898. En 1916, la penetrante capacidad que Cabrera demostró siempre para pronosticar sobre política lo había llevado a señalar: aunque Carranza no vea el fin del movimiento, no por eso cambiará el desarrollo de la revolución. Significará solo que el mismo Carranza y los que lo rodean representan meros eslabones en la cadena de los hombres que habrán de sacrificar sus vidas por la libertad y el bienestar del pueblo mexicano. Llevados directamente a la fosa común del Panteón de Dolores por el estado en que se encuentran, debiendo pasar primero al Hospital General, pero solo pasarán ahí los que sean reconocidos. Se recomienda a las señoras que dejen aquí a los niños. Aquí están los que murieron en Aljibes. Sí, por allá. Dios. Cálmese, señora, cálmese. ¿Es suyo? Sí. Espéreme, por favor. Manuel debe estar aquí también. Iban juntos. Dios mío, estaban juntos. ¿Lo reconoce? Sí, yo pagaré el entierro. Muy bien, daré el recibo. De este lado no lo encontré. Bendito sea Dios. ¿Y aquí? No, tampoco. Pero estoy esperando. Parece que están bajando los cuerpos. ¿Me puede ayudar en algo? No, gracias, señorita. ¿Quién era? Era el maquinista del tren en que iba Carranza. Mi marido era su fogonero. ¿Fogonero? Gracias, señorita.
absurdo. Absurdo. Precisamente lo que no queríamos que sucediera. Según el reporte de Treviño, se trató de convencer al señor Carranza que la situación no tenía salida para él y su gente, de que su seguridad y la de los suyos estaba garantizada. Todo lo que sabemos es que no aceptó nada. Era de esperarse. Él defendía una posición, equivocada o no. ¿Pero qué es esto a lo que nos enfrentamos ahora, general? ¿Una broma macabra? De acuerdo con el telegrama, el señor Carranza se suicidó al verse sin salida y sin posibilidad de repeler ningún ataque. No, no lo creo. Nadie creería que un hombre como ese se suicidaría. Se equivoca, sí, pero no se suicida. ¿Cree usted entonces que se trata realmente de un asesinato a manos de ladrones y mercenarios? Me temo que algo hay de eso, general. Por lo pronto, estamos metidos en un positivo berenjenal político. Hablamos del autoritarismo del presidente en funciones, nos rebelamos contra él. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestra gente lo asesina. ¿Qué piensa usted de eso, general? La prensa, la opinión pública nos van a hacer pedazos. Usted y yo no somos responsables de ese crimen. ¿No somos responsables, general? ¿Por qué lo dice? ¿Porque no nos han tomado una fotografía con el arma criminal en las manos? Es nuestra gente. Bueno, hay que hacer una investigación. Hay que castigar a los responsables. Sí, señor. Que se presenten inmediatamente todos los oficiales responsables del área, sean del bando que sea, incluyendo el general Burguía y toda la gente que acompañaba a Carranza. Deme ese telegrama. Escuche usted, general. Viéndose perdido el señor Carranza y comprendiendo que era inevitable que caería prisionero, suicidóse disparándose un balazo en el pecho con su propia pistola. Pero ¿cómo? Si fue una acción tan rápida, no hubo combate. Estoy de acuerdo. No es conveniente. Además, se habla también que hay descontento en Villa Juárez y en Huauchinango por el asesinato. Temen un ataque. Puras impresiones, puras mentiras. ¿Por qué no enviar una comisión investigadora al lugar de los hechos? Una comisión de personalidades de probidad indiscutible. Me parece muy bien. Pero que vayan Aquiles el Ordui, Roque Estrada y el contraalmirante Rodríguez Malpica. Podrían ir los generales Novoa y Suazo. Parece bien. Pero que salgan para la zona de inmediato. Mientras yo responderé a este telegrama. Capitán, tome nota. Al general Herrero. Como los sobrevivientes en Tlaxcalantongo han manifestado que se trata de una traición y de un vulgar asesinato, debe usted presentarse en esta capital. Perdón, señor. ¿Qué no escucha? Sí, señor. Repito, debe usted presentarse en esta capital para informar de los hechos. En la inteligencia, que no estoy dispuesto
bajo ningún concepto, a dar mi sanción. Y ni siquiera a tolerar un acto que pugna con la civilización y la moral que hemos establecido como bases para el desarrollo de este movimiento. ¿Entendió? Después daré respuesta a los quejosos carrancistas. Bueno, pues ya que nos volvimos a reunir aquí, y como ustedes saben, el señor Carranza me encomendó el mando de la columna que nos acompaña. Pero debido a los sucesos que hemos padecido, yo creo que lo mejor es que cada quien haga lo que le convenga. ¿Usted qué piensa, general Álvarez? Pues mire, general Murguía, en su ausencia, todos los aquí presentes tomamos la decisión desde Tlaxcalantongo de acompañar el cuerpo del señor Carranza hasta la Ciudad de México. Y así lo haremos. Pero queremos discutir con usted en privado la protesta que le enviamos al general Obregón y de la cual estamos esperando contestación. Está bien. Vamos. Pues decidimos enviar al general Obregón un telegrama cuyas firmas las encabezan los generales Farragán y Mariel, haciéndole conocer los hechos de Tlaxcalantongo. El telegrama termina poniéndonos a disposición del general Obregón, solicitando que se nos permita acompañar el cuerpo del señor Carranza hasta su última morada y solicitando un tren en la estación de Beristain para hacer el traslado. Muy bien, creo que era lo adecuado. ¿Pero hay alguna respuesta de México? No, general. El telegrama fue enviado hoy en la mañana muy temprano. Estoy de acuerdo con ustedes. Nuestra mínima obligación es acompañar el cuerpo del señor Carranza hasta México. Pero seguramente seremos sometidos a severo trato. Y creo que todos nosotros debemos estar preparados para eso. Pues yo lo estoy por mi parte. Mi general, el ataúd ya está listo. ¿Gusta revisarlo? Gracias, maestro. Díganos cuánto le debemos por su trabajo. No, ¿cómo lo voy a cobrar, mi general? Si es para el señor presidente. Vaya protesta la de esos carrancistas. ¿La ha leído usted? Señor, y creo que les debemos contestar de inmediato. Los miembros de la comisión investigadora salieron ya hacia Puebla, pero no los encontrarán en el lugar de los hechos. Ya he redactado la contestación. Escuche usted. Es muy extraño que un grupo de militares que, como ustedes, invocaron la lealtad y el honor y que acompañaban al ciudadano Venustiano Carranza con la indeclinable obligación de defenderlo, hayan permitido que se le hubiera dado muerte sin cumplir con el deber que tenían de defenderlo hasta correr la misma suerte. Pero es el colmo. Nos acusa de cobardes y traidores porque no tuvimos tiempo de dejarnos matar. Solamente los firmantes del mensaje son 32 militares y un civil. Número más que suficiente si hubieran sabido cumplir con su deber para haber salvado la vida del señor Carranza, si es como ustedes aseguran que se trata de un asesinato. Y tengo derecho a suponer que ustedes huyeron sin usar siquiera sus armas, porque ninguno resultó herido. ¡Qué poca vergüenza tiene ese desgraciado! Si ustedes hubieran sabido morir defendiendo la vida de su jefe y amigo, que tuvo para ustedes tantas consideraciones, se habrían conciliado en parte con la opinión pública y en parte con su conciencia, y se habrían ahorrado el bochorno de recoger un baldón que pesará siempre sobre ustedes. Firma el general Álvaro Obregón. ¡Manco traidor! Esto es una ofensa. Pues es claro que el general desconoce los hechos. Tampoco es verdad que no haya habido ninguna baja. Si en una comitiva de menos de 200 personas mueren 46, nadie puede decir que nos quedamos con los brazos cruzados sin usar siquiera nuestras armas. ¿O es que nuestro valor se va a juzgar solamente por el número de muertos? Hay que contestarle inmediatamente a este señor. Claro que sí, pero hacerlo público, porque el traidor es él. Sí, sí, de acuerdo. Hay que volver a explicar los hechos una y mil veces. Afirmar con energía que la defensa fue hecha en la medida en que lo permitía un ataque nocturno sorpresivo. Tenemos que afirmar que no lo abandonamos un solo momento, a pesar de la traición de Herrero. Pero hay que prepararnos para la peor parte. ¿Qué quiere decir? ¿Que debemos prepararnos para el Consejo de Guerra, para el paredón? De gente como Obregón y Pablo González se puede esperar todo. Yo ya estoy preparado. Desde luego, general, todos podemos estarlo.
pero no me refiero a eso, sino algo, digámoslo así, moralmente más doloroso. Somos testigos de una felonía, de un crimen. ¿Esto qué va a producir? ¿Otra era de rebeliones? ¿De sangre? Ya ha corrido bastante sangre. Todavía puede correr la nuestra. A mí no me preocupa la muerte, se los aseguro a ustedes. Pero me preocupa, como militar y como hombre, ¿qué vamos a responder por los hechos de los cuales hemos sido testigos? Ahora yo puedo decirlo, fui leal al señor Carranza. Lo hubiera sido así por toda la vida. Pero también fui su crítico. Yo creo que tal vez se equivocó en ciertas cosas. Quizá debió aceptar la rendición. Quizá debió ceder ante la opinión pública que objetaba la candidatura del ingeniero Bonilla. Y perdóneme, ingeniero. Pero esa obstinación, esa tozudez para defender sus principios era parte de su personalidad, de su carácter. Ya el tiempo juzgará si lo hizo bien o lo hizo mal. Mamá, ¿crees que valga la pena? Por supuesto que sí. De aquí no me muevo hasta que no veamos al general Obregón. Perdón, el despacho del señor Obregón. Es por agregar a tiempo la... Gracias. No fue culpa mía. Fernanda. Archibaldo. ¿Qué haces aquí? Vengo a ver Obregón. Quiero saber si mi marido está muerto. Y si está muerto, exijo que me devuelvan su cadáver. Me mantiene informado. Correcto, señor. Pasen, por favor. Doña Fernanda, dichosos los ojos. Buenas tardes, se general. Las señoritas Álvarez son hijas de Fernanda y mi primo Eduardo. Qué guapas. Hasta parecen de Sonora. Bueno, ustedes, muchachas, son medio sonorenses, ¿verdad? Capitán, que no nos molesten. Sí, señor. Pero pasen, pasen allá, estaremos más cómodos. Aquí está muy reducido el espacio. Gracias. ¿Les puedo ofrecer algo? No, no. Gracias, general. Es muy breve lo que tengo que decirle. ¿Y cómo está mi buen amigo el general Álvarez? Por eso estamos aquí. Eduardo salió en la comitiva del señor presidente don Venustiano Carranza. Conforme a las circunstancias, creo que sería mejor llamarlo solamente don Venustiano. Era el presidente electo legalmente. El hecho de que un grupo de generales se haya levantado en su contra en Agua Prieta... Fernanda, tanto el general Obregón como yo, don Adolfo de la Huerta, nuestro amigo, apoyamos el plan de Agua Prieta. No creo que la señora haya venido a insultarnos, Archibaldo. No, claro que no. En tanto que ahora es usted el hombre fuerte. No, fui el candidato. Dentro de 2 o 3 días las cámaras nombrarán al presidente interino. Después seguiré con mi campaña, sí. Usted será presidente, por supuesto. Pero no vengo a discutir de política. No de la política que se ha hecho en México en las últimas semanas. Vengo a reclamar, a exigir que se me informe sobre el paradero de mi marido. Quiero saber si fue asesinado como tantos otros en Aljibes y en la sierra. Con todo el respeto que me merece, señora, los muertos en Aljibes no fueron asesinados. Cayeron en acción de guerra. Yo estuve ahí. Usted solamente planeó con Pablo González la trampa en la que cayeron Carranza y... Señora, si plantea usted la discusión de esa manera, me va a disculpar, pero no permitiré... No, señor. No me va usted a echar tan fácilmente. Recuerde que Eduardo fue el único que lo defendió enfrentándose a Carranza cuando usted renunció. En nombre de esa actitud leal y caballerosa de mi marido, que le costó que Carranza le diera nuestra casa por cárcel, exijo saber si mi marido está vivo o muerto. Archibaldo, te suplico que te encargues del asunto y le des noticias a la señora en su casa, donde me parecería muy conveniente que permaneciera. Usted, como lo hizo Carranza con mi marido, no me puede dar mi propia casa por cárcel. Es solamente un aspirante a la presidencia de la República. Vámonos, niñas. Con permiso. Señor licenciado Lordwy, buenos días. Buenos días. Formamos parte de la columna de la legalidad que acompañará al señor presidente de la República hasta sus últimos momentos. Y nosotros formamos parte de la comisión investigadora de la muerte del mismo.
Nos encontramos aquí para tomar declaración jurada de los testigos de ese lamentable acontecimiento. Es tampoco lo que hay que investigar. La traición y el deshonor han cubierto al país. Con todo, es necesario que tomemos declaración de todos los que se encontraban esa noche en Tlaxcalantongo. Proceda usted, licenciado. El 23 de mayo, el cortejo fúnebre salió hacia Necaxa y de ahí continuó hasta Beristain, en el estado de Puebla. En ese último sitio, la comitiva de carrancistas se entrevistó con la comisión investigadora que Álvaro Obregón y Pablo González habían designado. ¿Qué fue lo que le preguntaron? ¿Que qué había visto? ¿Que cómo había sido el ataque? ¿Que si yo creía que había sido un suicidio? ¿Sí? Pregunta sin respuesta. Ya les contestará la historia. ¿Está usted acusando a Obregón, licenciado? ¿O a Pablo González, o a...? Todo esto me enfermo. El asesino fue herrero, eso no tiene ni vuelta de hoja. Fue las condiciones del país, la condición caótica del país, la falta de entendimiento. Ojalá que un día el diálogo sustituya la violencia. Ojalá. Entonces la investigación está cerrada. No se cerrará nunca. La comisión seguirá trabajando. Por ahora, sugiero que regresemos todos juntos a la Ciudad de México. ¿Qué seguridad les tenemos todos aquellos que con tanta lealtad hemos seguido al señor presidente hasta el momento de su muerte? Aguirre Berlanga, Quiso, Álvarez. Todas. Bien, señores, en nombre de la comisión, les ruego que emprendamos el viaje de regreso a la Ciudad de México. Ya se les llamará cuando sea necesario como testigos. Pero son ustedes hombres libres. Bien. Ahora lo único que le pedimos es que nos deje acompañar el cadáver del señor presidente a la Ciudad de México para entregarlo a sus familiares. Por supuesto, general. Bien, señores, guardemos el tren. ¡Quietos todos! ¡Siéntese! Están todos arrestados. Un momento, capitán. Formo parte de la comisión investigadora y hemos dado toda clase de garantías a los acompañantes del señor Carranza. Lo siento mucho, señor, pero mis órdenes son precisas. Todos los acompañantes del señor Carranza están acusados de falta de lealtad. Y estas son las seguridades que nos prometieron. Escuche, capitán. Aquí no valen seguridades. Serán llevados a las prisiones de Santiago Tlatelolco y Lecumberri. ¡Abajo! ¡Abajo todos! Me ha sentido pésame. Adiós. Adiós. Venga, no sufre y no haga su voluntad, así no sea como en el cielo.
Señora, quiero expresar mi más profunda condolencias por la muerte de su padre, el presidente de la República. En mi nombre y el de mi gobierno, quiero también hacer público nuestro reconocimiento a la extraordinaria labor diplomática del señor Carranza. Muchas gracias. A sus pies, señora. ¿Deberías comer algo? No, después del entierro. No sabes cómo lamento lo que te está pasando. Sí. Hace 6 meses mi mamá, y ahora mi padre. Señora, mis más respetuosas condolencias. Lamento mucho lo que ha pasado. Gracias. Con permiso. ¿Qué hacen ustedes aquí? Siempre respeté al señor Carranza. ¿Firmaste el plan de Agua Prieta? Entiende, Fernanda. Ni el general Obregón ni ninguno de sus colaboradores querían este fin trágico. Estábamos en desacuerdo político nada más. Los mandó Obregón para cubrir las apariencias. Oye, yo no soy títere de nadie. Mi padre quería presentar sus respetos a las hijas del señor Carranza y quiere hablar con tu mamá. ¿Y tú? Hoy es un día definitivo en la historia de este país. Entierran al presidente Carranza y la Cámara de Diputados nombrará hoy mismo al presidente interino. ¿Y tú con tu libretita tomas notas en ambos espectáculos? Lo mismo, ¿no?, que deberías hacer tú, cualquier persona inteligente que quiera entender cuál es la verdad. ¿Entender? ¿Cómo entender esto, eh? Un presidente asesinado y nadie es el culpable. ¿Cómo se puede entender esto? Julieta. Te tengo noticias de Eduardo. ¿Dónde está? ¿Veracruz? ¿Está herido? No, está bien. Tuvo una pequeña herida de bala. Un rozón. ¿Dónde está? ¿Quién lo atendió? Está en Lecumberri. ¿Qué? ¿En la cárcel? ¿En la cárcel donde encierran a los asesinos y a los ladrones? Está vivo, Fernanda. ¿Ese es el premio a la lealtad? No, por favor. ¿Esas son las seguridades que me dio el propio Obregón? Quiero que me digas. Esa es la demostración del enorme afecto escondido forzosamente durante 23 años que le tenías a tu primo. Está vivo, Fernanda. En la cárcel como un delincuente. Vamos con mi padre ahora mismo. Vamos a acompañar a Virginia y a Julia en su duelo. Después iremos a Dolores, hasta la tumba de tercera clase, donde entierran a los más pobres, que ahí fue donde el presidente Carranza pidió ser enterrado. Pero mi papá... La familia Álvarez es carrancista y estará con el presidente Carranza hasta el último momento. Con permiso. Permíteme, Julieta. ¿Qué quieres? Es necesario que te des cuenta de la verdadera situación del país. ¿Qué quieres que haga? Acompáñame a la Cámara de Diputados. Te olvidas que estamos en un velorio. Julieta, sé testigo de la realidad. Además, es necesario que cambie esa mala impresión que tiene sobre nosotros. ¿Aceptas? Está bien. Ven, vamos. El enfrentamiento entre los dos caudillos vencedores, sobrevivientes a la etapa armada de la revolución, concluyó con la muerte del presidente Carranza. Obregón quedó como el único caudillo triunfante, sin obstáculo para ejercer el poder. Cuando Carranza asumió la presidencia el 1 de mayo de 1917, se dio a la tarea de crear de nuevo un Estado Nacional sólido. A su propósito, se opusieron los numerosos jefes militares heredados de 7 años de luchas armadas y los intereses extranjeros afectados por el artículo 27 de la nueva Constitución. Para salvarse de ser mezclado con Carranza, que reprimía a los obreros, se oponía a la reforma agraria
gobernaba con figuras corruptas y era acusado de regresar al viejo orden porfiriano, Obregón se retiró a Sonora. Contaba con la simpatía política de grupos revolucionarios que lo reconocían como defensor de obreros y campesinos por haber apoyado al grupo radical de constituyentes que había logrado hacer de la Constitución de 1917 un instrumento reformador de las estructuras económicas y sociales. Al plantearse en 1919 la sucesión presidencial, tratando de que el país fuera encabezado por un gobierno civil, Carranza comete el error de olvidar que muchos jefes militares continúan hostiles al gobierno. Menosprecia a Obregón, su prestigio y su habilidad para negociar con caciques y fuerzas sociales organizadas. Trata de cerrarle el camino a la presidencia. Impone a Ignacio Bonillas como candidato. Hostiliza al gobierno de Sonora, daña su relación con Pablo González y asume una actitud de intransigencia que lo conduce a Tlaxcalantongo. Principiamos, señor secretario. Sí, señor. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor, señores! ¡Vamos a comenzar! Iniciamos el periodo extraordinario de sesiones para el cual fue convocado por el jefe supremo del Ejército Liberal Constitucionalista. Conforme al plan de Agua Prieta que formalizó la rebelión contra Carranza, Adolfo de la Huerta convocó al Congreso Federal para elegir al presidente que prepararía la entrada del caudillo. Todavía México no podía cambiar gobernantes sin derramar sangre. La lucha de Carranza por reconstruir al Estado Nacional continuaría hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas. Con Obregón como único caudillo en el poder, las nacientes instituciones podrían fortalecerse. Con Obregón se instauraba un nuevo modo de gobernar, el de las tradiciones sonorenses que explicarán en parte el rumbo fundamental y duradero de la revolución.